makes an announcement of the birth of a brand new baby girl. In the caption of a picture of the newborn fast asleep, we are truly blessed. There are now seven Johnson apostles. No todos los políticos son iguales, no todos los políticos entienden lo de la rendición de cuentas igual, hay algunos que dan la cara, hay otros que solo prefieren el plasma, hay otros que se esconden, hay algunos que roban y son deshonestos, hay algunos que mienten, pero hay otros que no, ¿no? Hay políticos que para mí merecen mucho respeto, incluso independientemente de que pueda estar de acuerdo o no con lo que digan, ¿no? En cualquier caso, creo que al final el ciudadano también es responsable de sus decisiones y también es responsable de lo que vota y tiene que asumir las consecuencias de lo que vota, ¿no? Pero los políticos son un reflejo también de nuestra sociedad y cuando un político está metido en un caso de presunta corrupción y va a un juicio y toda España le oye, aunque después es verdad que resultó declarado inocente, decirle amiguito del alma a los de Gürtel y gana ampliando su mayoría absoluta, bueno, pues oye, es lo que los ciudadanos han querido, ¿de qué nos sorprendemos? También creo que la crítica la tendríamos que hacer nosotros, hacia los ciudadanos, no solo hacia los políticos. Es verdad que a veces da la sensación de que a nuestros, yo lo veo, ¿no?, a nuestros equipos les exigimos más en las empresas. Yo tengo gente muy, muy joven, de veintipocos años, que sabe hablar varios idiomas, que tiene varias carreras. En eso quizá la clase política sí necesita un reciclaje. Yo no estoy diciendo que el requisito sea tener carrera e idiomas. Lo que digo es que parece como que se ha desacompasado un poco, ¿no? Y hay una generación que viene de la transición que no tuvo las mismas oportunidades porque en este país no estaba socializado ir a la universidad. Pero creo que las nuevas generaciones sí, y un presidente de gobierno del futuro de España tiene que poder hablar de tú a tú casi con Obama, te diría, ¿no? No digo que sea un requisito y que eso le haga mejor presidente, digo que si se lo exigimos a Clara, que la tengo aquí detrás de 25 años, a 24, pues hombre, presidente de gobierno, no estoy diciendo tampoco. Esta discusión la tuve con Rosa Díez en El Objetivo y a ella le parecía una aberración lo que yo le planteaba, ¿no? Pero bueno, también es otra generación. Yo creo que Gallardón es verdad que ha tenido varias fases. Yo lo conocí en la época de alcalde, ha sido también presidente de la comunidad un poco antes y ha llegado a ser ministro, ¿no? Pero hay gente que te dice, no ha engañado a nadie, ya era así. Hay gente que te dice, vaya cambio ha pegado, ¿no? Esos seducidos que tú decías de la izquierda. Bueno, yo creo que al final la ley del aborto, que es muy polémica la reforma y que la propia Marine Le Pen dijo en la entrevista en El Objetivo, yo no la llevaría a Francia, Marine Le Pen. Creo que es verdad que es de las pocas promesas electorales que el Partido Popular ha cumplido. Es verdad que no estaba detallada, pero es verdad que en su programa electoral, creo recordar que era la página 15, porque lo hemos sacado en El Objetivo, dice que van a cambiar la ley del aborto. Es evidente que cuando el PP dice que la va a cambiar, no la va a relajar. Estaba la reforma de la ley del aborto en el programa, es de las pocas cosas que han cumplido y ya está. Hay un debate interno tan fuerte en el PP que yo creo que, en fin, Gallardón está tocado por los suyos, más que por lo que puedan decir pues Elena Valenciano o el Partido Socialista, ¿no? Sí, es una crítica, convertirte en protagonista de la historia es una crítica que es verdad que a veces recibimos y que a veces puede ser hasta cierta, ¿no? Pero a veces es inevitable, ¿no? Es decir, Javois, un montón de gente a la que yo admiro de la prensa escrita, pues se convierten en protagonistas porque se hacen conocidos. Pero es que eso no es malo, quiero decir. ¿Qué tiene de malo que un médico se haga muy conocido por un descubrimiento? No tiene nada de malo. Ojalá nosotros fuéramos conocidos por lo mismo, es verdad. Pero no creo que sea malo si tienes un valor añadido. No lo sé, no sé cuál es mi valor añadido. Si tuviera que elegir uno, probablemente sería otro al que pudiera estar pensando quien nos vea luego a través de la página web. Y es que creo que tengo un buen olfato para detectar talento. Creo que el equipo que yo formo, tanto en Desayunos como aquí en La Sexta, es el que hace que la cosa brille y que la cosa es Ana Pastor, que brille, ¿no? El equipo de periodistas que yo he conseguido reunir creo que, en fin, habla por sí mismo y porque el programa también lo refleja, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, la gente A elige gente A y la gente B elige gente C. Hay gente que prefiere rodearse de mediocres para brillar más y lo que consigues es lo contrario. Pero es verdad, es que al final es todo una suma. Ana Pastor al final es un seudónimo, como diría Gabilondo, ¿no? De todo lo que hay alrededor, desde que se enciende la luz hasta que te maquillan como ahora la pestaña, pues sin todo eso no eres nada, ¿no? Si todos los males del periodismo son Jordi Évole,
Yo, que siempre diciendo que debería haber un Jordi Évole en todas las cadenas, imagínate, ¿no? Yo creo que después del 23F, en fin, es decir, si él no hubiera dicho al terminar el reportaje lo que era, pues vale, entiendo que hubiera gente que se sintiera estafada. Incluso entiendo a los que al principio se sentían engañados cuando se dijo, ¿no? Porque los primeros minutos se lo creyeron. Pero bendito sea Jordi Évole, que es capaz de sentar a Felipe González con Artur Mas, cosa que no ha conseguido otro político. Yo creo que al final, pues Jordi Évole es para mí una de las grandes estrellas junto con Wyoming de la cadena, creo que son las dos grandes referencias, ¿no? De Jordi Évole la gente espera lo que él les ha dado, ¿no? Y creo que ha conseguido un buen equilibrio en ese sentido, ¿no? Jordi sigue siendo el mismo tipo que yo conocí cuando no hacía estos datos de audiencia, es un tipo humilde, es un tipo que le preocupa contar cómo está pasando la sociedad española ahora la crisis, y es lo que está haciendo, ¿no? Y me parece un lujazo que alguien pueda decir Jordi Évole y Ana Pastor en la misma frase. Ojalá hubiera muchos Jordi Évoles en el periodismo, desde luego. Yo no quería hacer solo un programa de entrevistas porque corres el riesgo de que al final ese protagonismo que a mí se me atribuye se coma el programa, se coma el trabajo del equipo, y yo creo que es lo que mejor se me da. Pero, y no hay tanta gente que lo haga, por lo tanto eso es un valor añadido. Pero también es verdad que eso ya hemos demostrado que sabemos hacerlo. Cuando venga un ministro o alguien importante, lo haremos. Pero mientras queremos, como dice McAvoy, civilizar a la gente, coño, enseñarle que se puede hacer otro tipo de cosas y que nos la están colando. El fact-check, que puede resultar un poco televisivo y tal, es puro periodismo. Pero el fact-check, que no nos lo hemos inventado nosotros, que es una inspiración de todo el mundo, ya lo hacen hasta en varios países africanos. Hay toda una corriente sobre el fact-check que nosotros llamamos prueba de verificación para que lo pueda entender todo el mundo. Es periodismo en estado puro en el sentido de que solo, y hay que desmitificar, consiste en contrastar. Es decir, en una rueda de prensa tú no llevas tantos datos como periodista como para ir rebatiéndole a un político algo. Pero cuando acaba la rueda de prensa y ese mismo periodista tiene mil batallas, tampoco puede dedicarse a eso. Nosotros tenemos un programa semanal en el que tenemos el lujazo de fact-chequear todas las declaraciones de todos los políticos durante la semana, en entrevistas, en ruedas de prensa. Y ahí te das cuenta que nos meten todos los goles que quieren. Por ejemplo, se instala el discurso entre el partido y el gobierno de la recuperación. ¿Qué hacen? Buscan datos a su favor, algunos de ellos ciertos, pero otros no, para venderle al ciudadano eso. Y los exageran. Pues esto aquí es lo mismo, es tratar de pedirles a los políticos que sean rigurosos, también a nosotros, que sean rigurosos, porque al final el ciudadano es la información que consume, la del político, la del gobierno, la del alcalde, la de lo que sea, ¿no? Que sean rigurosos, y tampoco pedimos mucho.